Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dios te bendiga grandemente. Conectándome a estas horas para orar juntos, para compartirte una palabra de parte del Señor. Así que voy a hablar despacito, ya sabes, porque ya mi pequeña está dormida. Bueno, mis dos niñas están dormidas, tanto Lucía, que mañana va al colegio, y Rebequita. Ya están dormidas. Ya Rebequita tomó su tetita y ya se quedó dormida. Yo espero que no se despierte. Dios te bendiga. Vamos, en esta noche vamos a compartir una palabra, vamos a orar juntos. Y algo de lo que quiero hablar en esa transmisión. Wow, mis ojos están súper rojos desde el cansancio. Pero no quería dejar terminar el día sin poder conectarme, porque algo que Dios pone en mi corazón es que hablemos un poco sobre la ansiedad, sobre la angustia, sobre el estrés que a veces estamos cargando en el día a día. Así que vamos a dejar unos minutitos y pido al Señor que mi hijita siga dormida para que podamos aprovechar este hermoso tiempo y podamos conversar al respecto. Comparte la transmisión con alguna amiga, con algún ser querido, con algún familiar. Estoy hablando despacio, como te decía, porque ya mis niñas están dormidas. Bien, todavía no logro visualizar sus mensajes, pero ya veo que estamos conectados, 100 personas más o menos, así que vamos a empezar. Hola, por favor, estoy gestando, tengo dificultades, depresión, Giselle, vamos a estar orando. Giselle, ¿cuánto tiempo de pancita tienes? ¿Cuánto tiempo de embarazo? Pero el calor por aquí. Saben que acá en Piura estamos ahorita 29 o 30 grados. Hola, María Jesús Gómez, Dios te bendiga. Bien, vamos entonces, 5 meses, Giselle. Dios bendiga grandemente esa pancita. Vamos a estar orando por esa pancita. Sí, lo importante, mira, ustedes saben que mi bebé acaba de cumplir 4 mesecitos. 4 mesecitos. Y realmente muchas personas que de pronto hoy en día siento como que ya no se le da la importancia ni un buen trato a una mujer embarazada. Algo que he notado en estos últimos tiempos es que no hay un buen trato ni para la mujer embarazada, ni para los niños, ni para los ancianos. Antiguamente, o años hacia atrás, yo recuerdo cuando yo era pequeña, cuando yo iba en el micro y si subía una mujer gestando, automáticamente se levantaban y cedían el asiento a una mujer embarazada, a un anciano e inclusive a un niño, por la consideración que a veces el niño salía cansado del colegio, se quedaba dormido. Entonces, generosamente y por un tema de ética o por un tema cultural, que así nos habían formado la generación anterior, le dábamos el asiento a una mujer embarazada. Hoy en día no hay respeto por la mujer embarazada. Es más, la maldad ha crecido tanto en estos últimos años que inclusive los delincuentes hoy en día son capaces de atentar contra una mujer embarazada sin tener pena ni compasión. Así estamos. Mateo 24:12 dice que el corazón de los hombres se va a enfriar a causa de la maldad, a causa de que hoy en día el hombre no quiere saber nada con Dios. No quiere saber nada del Evangelio y vivimos transgrediendo la ley, los mandamientos que el Señor nos dejó en sus sagradas escrituras. Así que vamos a orar por ti, mi hermana que estaba con su pancita de 5 meses por aquí. A ver, la voy a fijar para no olvidarme el nombre. A ver, a ver, a ver. Giselle. Giselle, te voy a fijar ya. Giselle, para no olvidarme. Giselle, porque es importante.
Orar por nuestras mujeres embarazadas, por nuestros ancianitos, por nuestros niños, por las familias, por aquellas personas que quizás están en estos momentos en un hospital o postrados en la cama de sus habitaciones, que están pasando por una enfermedad. Oración por todas nuestras familias. Allá desde Arequipa nos escribe la familia Riquelme. Muy bien, vamos a empezar entonces. Yo tengo aquí mi Biblia. Esta es la que más utilizo porque es pequeñita, me gusta. ¿Sí? Me gusta mucho. Usted también, por favor, le invito a tener una Biblia. Yo sé que hay mucha gente que está queriendo empezar una vida con Cristo. Y yo quiero decirte que hoy es el día para que tú inicies. Si de pronto has intentado muchas cosas y no te ha salido bien, si de pronto te está yendo mal en el trabajo, estás teniendo problemas de salud, estás teniendo problemas en tu familia, estás teniendo problemas con tus hijos. Y esto no se trata de una religión, ojo, porque algunos pueden decir, ay, tú eres evangélica y yo soy de esta religión. No, vivir en Cristo no se trata de una religión. Vivir en Cristo es exactamente lo que me dice Margarita. Vivir en Cristo es vivir una vida nueva. Una vida donde va a haber problemas, lógicamente, porque la vida está llena de obstáculos, adversidades y problemas, pruebas que nos toca pasar como seres humanos en esta tierra. Pero la diferencia es que cuando tú estás en Cristo, ya no estás sola con tus problemas. Puedes estar sola físicamente, puedes ser madre soltera, puede que eres huérfana, puede que eres viuda, puede que te quedaste sin hijos, puede que todos te abandonaron. La palabra dice, aunque padre y madre me dejara, aunque todos te dejen, el Señor te recogerá, el Señor estará contigo. Así que aquí no se trata de una religión, se trata de una relación con nuestro Creador, con nuestro Señor. Es una relación. Cuando tú aprendes a vivir una relación en tu día a día, en tu minuto a minuto con el Señor, ¿van a haber problemas? Sí, yo no te voy a decir que no hay problemas cuando estás en Cristo. Probablemente se multipliquen o tripliquen tus problemas. Pero lo que es muy importante, que Cristo te dice que Él ha vencido al mundo y todo lo que hay en el mundo, todas las aflicciones del mundo, Él las ha vencido. Así que si nosotros estamos sujetados de la mano de Cristo, quiere decir que si Él ha vencido al mundo, tú te estás sujetando de un vencedor. Tú te estás sujetando de un líder que no ha perdido ni una sola batalla para la gloria y honra del Señor. Él no ha perdido ninguna batalla. Por eso es que es importante que conozcas a Cristo. Y no me voy a cansar de decirlo, te lo está diciendo alguien que era ignorante de todas estas cosas tan preciosas que hoy conozco poco a poco por la misericordia del Señor y que quiero seguir conociendo y que tengo muchas ganas de conocer más y que no me puedo quedar callada, porque así como yo soy una mujer que fue rescatada por la gracia y misericordia del Señor, quiero que más mujeres sean rescatadas por el amor de Cristo. Porque hoy muchas mujeres están sintiéndose solas, deprimidas, angustiadas, se están sintiendo estresadas y es porque no tienen ese amor profundo, eterno y maravilloso que no se compara con el amor de nadie, que es el amor de Cristo Jesús. Y te repito, te lo dice alguien que era ignorante de todos estos temas. Que si yo antes hubiera conocido al Señor, seguramente mi vida hace tiempo hubiese sido diferente. Seguramente no tendría quizás tantas malas noches que tuve en el pasado, tantos días de insomnio, tantas angustias que pasé.
el hecho de quizás estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, el hecho de quizás no valorarte como debes valorarte, porque muchos dicen, es fácil decir, es que tiene baja autoestima, es que no se ama a sí misma. Claro, pero a veces es tan difícil amarte a ti misma porque quizás la gente te bombardeó la cabeza con tantas ideas que tú misma ya no encuentras valor en ti y no tienes ganas de amarte a ti misma. Y si tú no te amas, no vas a poder distinguir el amor de otros para ti. Te vas a unir a cualquier persona. Porque como no te amas a ti misma, en donde alguien te ofrezca un poquitito de amor, una migaja de amor, tú vas a estar feliz ahí. Porque no conoces tu verdadero valor, porque no te amas. Y a veces cuando estamos tan confundidos, qué difícil es mirarte al espejo y amarte. No encuentras fortalezas. Pero hay una buena noticia. Cuando tú conoces a Cristo, Él es tu fortaleza. Cuando tú conoces a Cristo, Él es tu amor. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te amó antes que tú lo amaras a Él. Él te amó primero. La palabra dice que Él nos ama con un profundo amor eterno. La palabra nos dice que en Él fuimos formados y que Él tenía en su pensamiento ya nos tenía concebidos. Antes, dice el libro de Efesios en el capítulo 1, antes de la formación del mundo, incluso antes de que tú estés en el vientre de tu madre, antes de que estés en el vientre de tu madre, el Señor ya te conocía, Él te formó, Él entretejió todo tu cuerpo en lo profundo, en el vientre de tu madre. Y estando en el vientre de tu madre, Él te santificó. Él ya tenía un propósito para ti. Quizás has sufrido demasiado. Quizás en este momento estás sufriendo demasiado. Es porque aún no conoces a Cristo. Y como no lo conoces, no conoces tu propósito, no tienes una dirección, no tienes un enfoque, no tienes un norte, sientes que estás perdida y confundida. Y quiero decirte que a mí me ha tocado pasar esa situación muchas veces. Quizás nunca antes yo hablaba de mi vida personal, de mis sentimientos como mujer, de mis sentimientos quizás las cosas que me tocaron pasar como madre soltera. Ya sabes que ahora yo soy una mujer casada con un hombre que realmente me ama, me quiere, me respeta y me valora. Pero anteriormente pasé muchas cosas tristes. Y si yo hubiera conocido a Cristo, yo hubiera conocido mi valor. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te dice que tú eres una joya preciosa. Porque Cristo te dice que eres una mujer virtuosa, que eres maravillosa y Él te ha creado para que seas feliz, para que seas una mujer que pueda caminar por la vida segura, con la cabeza en alto, porque eres la hija de un rey, porque eres real sacerdocio, porque eres un vaso frágil y como tal mereces ser tratada. Cristo nos dice en Efesios 5:25 que los hombres deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Quizás no conocías ese detalle que está en las Sagradas Escrituras y como no conocías la palabra del Señor, quizás has estado o estás ahora mismo con alguien que no te valora, con alguien que ni siquiera te da las gracias porque tú eres parte de su vida. Ni siquiera te dice lo hermosa que tú eres y quizás tú estás esperando más de lo que tus expectativas podrían necesitar y quizás esa persona ni siquiera se ha dado cuenta del gran valor que tú tienes. Pero hoy vamos a orar para que el Señor saque de ti toda ceguera espiritual. Toda sordera espiritual. Hoy vamos a orar para que el Señor active en ti la presencia del Espíritu Santo.
para que sea el Espíritu Santo conduciéndote a toda verdad, para que sea el Espíritu Santo confrontando tu corazón, porque solo el Espíritu Santo puede atravesar tu interior y llegar a lo profundo de tu alma y conocer los pensamientos de tu corazón y escudriñar todo lo que hay dentro de ti y conocer cuáles son tus necesidades. Porque yo te puedo hablar de mis necesidades, pero yo no sé las tuyas. Pero el Espíritu de Dios sí las sabe. Porque el Espíritu de Dios tiene las mismas virtudes que el Padre Celestial. Es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Omnisciente, que conoce todo lo que hay en tu mente. Omnipresente, que Él tiene anotado cada detalle de tu vida. Él no se pierde nada. Por eso es omnipresente y es todopoderoso, omnipotente, omnipotente. No hay nadie más potente que tu Padre Celestial, que su Espíritu Santo. No hay nadie más fuerte que Él. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra. Vamos a orar para que esta noche sea una noche de victoria para ti. Para que el mismo amor que el Señor me ha mostrado a mí, también te lo muestre hoy a ti. Porque ese amor que tiene el Señor para nosotros, sus planes de bien, no están reservados solo para personas como yo. De repente tú puedes decir, no, solo para Katy. No. Los planes de bien no son solamente para pastores, para cantantes cristianos, para músicos cristianos o para los líderes cristianos. O para aquellos siervos del Señor que tú ves que de repente están constantemente predicando su palabra. Los planes de bien del Señor son para todos. Es más, Él ama a todo aquel que en este momento se encuentra desorientado, perdido y sin rumbo. Dice la palabra que a la oveja perdida Él ama mucho más. Él es capaz de dejar las 99. Por una sola oveja perdida. Y cuando encuentra a su oveja perdida, Él la abraza y hay fiesta en el cielo. Así de maravilloso es el amor del Señor. Es un padre que quiere que todos sus hijos vengan a su presencia. Él quiere que todas sus criaturas procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Vamos a orar, amados. ¿Cómo está mi hermano Richard Mendoza? Gracias que está ahí activo. Gracias, mi hermano, mandando sus comentarios y compartiendo también la palabra del Señor aquí en la transmisión. Amén. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, a estas horas, Padre, venimos a tu presencia, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, Padre. Te pedimos perdón porque sabemos que por más que nos esforzamos, Señor, a veces caemos ante tentaciones. Señor, a veces somos débiles, Señor, y nos apartamos de tu presencia. Señor, pero en esta noche te pedimos que nos sujetes fuertemente de la mano, Señor, para caminar conforme la voluntad de tu corazón. Señor, enséñanos, ayúdanos, aliéntanos a poder cumplir tus sagradas escrituras, a poder guiar nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a que en esta noche, Señor, las personas que están conectadas, las mujeres que nos están viendo, Señor, aquellas que necesitan libertad en sus corazones, aquellas que se siente cautiva, Señor, que sea en este momento preciso tu Santo Espíritu con poder, en victoria, en gloria, Señor, glorificándose en la vida de ellas, Padre. Es tu Espíritu Santo que viene como espada, Señor, a cortar toda cadena, toda atadura, Señor, toda cárcel espiritual, Señor, en las que están mujeres y varones, Padre amado.
Sé tú, Señor mío, glorificándote conforme tu preciosa voluntad en la vida de cada uno, Señor, rompiendo, Señor, toda cadena, pudriendo, Señor, todo yugo que tiene atrapado, Señor, en tinieblas a las personas que están conectadas. Rompiendo, Señor, cada muralla, cada barrera, Señor, atravesando, Señor, toda dificultad para que hoy tu palabra sea, Señor, quien edifique la vida de cada uno de los que estamos conectados, Señor. Glorifícate, Padre, como solo tú y únicamente tú sabes hacerlo. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Tuyo es el reino, Señor, y nosotros somos tus siervos, Padre, que hoy queremos aprender de tu palabra, que hoy queremos, Señor, ser edificados a través de tu palabra, Señor. Pido, Padre, en esta noche por la vida de las familias peruanas, Señor, de las familias que están conectadas en Arequipa, Señor, ahí, a estas horas desde Arequipa, desde Lima, Señor, desde Piura, Señor, desde Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Señor, Iquitos, se conecta, la sierra, el norte, centro y sur, Señor, la costa, la selva, todos los que están conectados, Señor, a estas horas, Padre, produce en ellos, en sus corazones, el querer como el hacer, Padre, por tu buena voluntad. Sabemos que tus planes son de bien, Señor. Ingresa a nuestras vidas, a estas horas, a estos momentos, Señor. A ti sea toda la gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, qué lindo orar, qué lindo buscar consuelo en Cristo Jesús. Qué maravilloso, qué honra para mí poder hablarles de alguien que llegó a mi vida y la cambió por completo, y ese es Cristo Jesús. Qué tranquilidad de poder conversar al respecto, porque yo sé que así como un día yo conocí al Señor y ahora lo sigo conociendo y trato de seguir avanzando en sus caminos. Y a medida que voy avanzando, voy conociendo muchos más hermanos, muchas más siervas que me ayudan también a seguir en este camino, alentándome a que sigamos aprendiendo día a día del Señor. Así que aquellos que quizás ya lo conocen y por cosas de la vida, por tentaciones que se nos presentan, por problemas que llegan, y aquellos que se han apartado por estos problemas o circunstancias, es tiempo de volver a casa. Que el Padre esté esperando con los brazos abiertos, porque Él no está para juzgarte, para criticarte. Él simplemente está para darte todo su amor, para conversar contigo. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy tocando tu puerta. Si alguien me abre, si alguien me escucha, yo paso y ceno con él. Imagínate volver a los brazos de papá. Imagínate volver a casa de papá y que él esté ahí con los brazos abiertos. Y cuando tú piensas que te va a reprender o te va quizás a castigar, él más bien te dice, te estaba esperando. ¿Por qué tardaste tanto? Es que yo siento que hasta lo estoy viendo. Siento como alguien está regresando a casa. Siento que es un varón. Siento que es un varón que quiere regresar a casa. Lo veo con una camisa, con una camisa azul, no sé por qué se me vino esa así a mi imaginación, así se vino, alguien volviendo a casa, feliz, volviendo a casa, volviendo a la casa de papá, volviendo a los brazos del Padre. Y oro al Señor para que en esta noche muchos tengan la firme decisión de volver a casa. Porque mi yugo es fácil, eso es hermoso, mi yugo es fácil. El yugo del Señor es fácil, es ligero, por eso Él quiere que tú le entregues tus cargas, para que Él pueda llevar esas cargas
y darte una vida más ligera, más holgada, para darte descanso, para darte reposo a tu alma. ¿Qué hacer cuando hay, resentimiento en el corazón? ¿Qué hacer cuando hay dolor en nuestro corazón? ¿Qué hacer cuando hay ansiedad? ¿Qué hacer cuando hay estrés? ¿Qué hacer cuando hay mucha preocupación? ¿Qué hacer cuando nuestros pensamientos comienzan a ser invadidos por pensamientos de mal? ¿Qué hacer ante toda esta situación? Esto es algo que nos toca a hombres y a mujeres. Nos toca enfrentar en el día a día, ya sea por nuestros problemas familiares, ya sea por nuestros problemas económicos, ya sea por nuestros problemas quizás matrimoniales o con nuestros hijos. ¿Qué hacer ante estas situaciones que nos ocasionan cuadros de estrés, de ansiedad, de depresión, inclusive? ¿Qué hacer ante todo esto? Bueno, recuerda que el Señor dice que los pensamientos del Señor son pensamientos de bien y no de mal. Quiere decir que Él tiene buenas intenciones con nosotros, pero somos nosotros los que a veces no queremos nada con el Padre, no queremos nada con Cristo. Hay mucha gente que no quiere saber nada del Evangelio, no quiere saber nada de Dios, o que quieren un Dios a su medida, quieren una Biblia a su modo, y dicen, pues yo amo a Cristo a mi manera, yo amo a Cristo, no necesito ir a la iglesia, congregarme, no necesito leer una Biblia, yo amo a Cristo a mi modo, soy feliz. Cristo no necesita que yo cambie mi vida. Él me ama tal cual como yo soy. Y lo cierto es que Cristo nos ama. La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo. Mira, de tal manera. No dice que amó solamente a los de una iglesia o una denominación. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, a su unigénito, para salvarnos, para el perdón de nuestros pecados. Ese es el amor del Padre, ese es el amor de nuestro Dios, que nos amó y que nos ama de tal manera que Cristo murió en una cruz. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo pasó toda una vía crucis en donde fue latigado, donde fue escupido, donde fue abofeteado. Ya estando en esa cruz fue traspasado con una lanza. Cristo sufrió y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Él se hizo maldición porque solamente en ese tiempo, solamente los malditos, los delincuentes, gente de mal proceder, morían en una cruz sacrificados. Y Él se hizo maldición para que nosotros podamos ser redimidos al aceptar el sacrificio de Cristo. La palabra en el libro de Juan capítulo 1 verso 12 dice que solo somos hijos de Dios cuando lo confesamos con nuestros labios, cuando aceptamos que Cristo es nuestro Rey, Señor y Salvador. Solo ahí somos hijos de Dios. El confesar a Cristo con nuestra boca como nuestro único Salvador nos transforma en nuevas criaturas y nos vuelve adeptos, o sea, somos adoptados como hijos de Dios. Ahí somos hijos de Dios. Mientras usted no acepte a Cristo como su único Señor, como su único Rey y como su único Salvador, usted no es hijo de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. No, no, no. Somos hijos de Dios cuando le confesamos con nuestra boca. Mientras usted no haga la confesión de que Cristo es su único Salvador, usted no es hijo de Dios.
Claro, porque cuando no conoces a Cristo, a la manera de Cristo, que es lo que dice la Biblia, lo que está en esta palabra hermosa, en las Sagradas Escrituras, muchos, cuando éramos del mundo, deben recordar, cuando éramos del mundo, llamábamos a Cristo a nuestra manera y pensábamos que estábamos bien, pues teníamos santos, teníamos vírgenes, teníamos ángeles, ídolos, entre otros. Y participábamos de fiestas costumbristas paganas a estos santos, a estos ídolos. Y teníamos muchos salvadores. En mi caso, por ejemplo, yo tenía la virgencita de esto, virgencita de aquello, de lo otro, el santo patrono, la santa patrona, el ángel tal, el arcángel este, el apóstol tal, el apóstol otro. Entonces, tenía muchos salvadores. Aparentemente, yo decía, todos ellos me cuidan, me protegen. Pero un día conocí la palabra del Señor, conocí Éxodo 20, donde dice la palabra que solo al Señor tu Dios adorarás. Y está escrito, escrito está, búscalo en tu Biblia. Solo al Señor tu Dios adorarás. No te postrarás delante de nadie. No te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. Solo al Señor tu Dios adorarás. Solo ante Él te postrarás. Porque Dios es un Dios celoso, es un Dios fuerte y castiga la iniquidad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen su palabra, su ley, sus mandamientos. Pero hace millares de misericordia a los que guardan su palabra y aman sus mandamientos. Entonces hay dos cosas aquí. El que no ama su palabra, el que no guarda sus mandamientos, es uno, y el otro es el que ama su palabra y el que sí lo guarda. Hay millares de misericordia para los que aman la palabra, pero hay maldición para los que aborrecen la palabra. Hay dos caminos solamente, el que ama a Cristo y el que no le ama. ¿En qué bando quieres estar tú? ¿Cuál quieres que sea tu equipo? ¿Tú quieres estar en los que aman a Cristo y su palabra o tú quieres estar en los que aborrecen su palabra? Es algo que tenemos que tomar una decisión. No podemos estar con el mundo, no podemos estar con Dios a la vez, porque el que se hace amigo del mundo, dice la Escritura, se constituye enemigo de Dios. Bien, entonces yo quiero alentarte. Quiero animarte a que leas la palabra. No me creas a mí, yo estoy repitiendo lo que la escritura dice, lo que escrito está, pero no me creas a mí si no quieres, pero créele a la palabra, que es fiel, que es verdadera y que es más cortante, dice la misma escritura, que espada de doble filo. Y vas a ver que cuando conozcas la verdad te hará libre. Juan 8:32. Conocerán la verdad. Y la verdad los hará libre. Pero ¿quién es la verdad? Cristo. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y algo importante que nos dice Cristo, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Tú no vas a ir a Dios jamás mientras no aceptes a Jesucristo, mientras no renuncies a otras entidades a las que tú acudes en tus momentos de angustia. En tus momentos de angustia solo debes acudir a Cristo Jesús, nada más. Nadie más tiene poder en esta tierra y no hay otro nombre en esta tierra que se haya dado para ser intercesor entre el hombre y Dios, el único nombre en esta tierra dado para que sea nuestro escape o nuestro boleto
hacia la presencia del Señor. Es el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador. Bien, quiero compartirte una palabra, porque te decía, ¿qué hacer cuando nos invade la angustia, cuando nos invade el miedo, cuando nos invade el estrés, cuando nos invade el temor? La palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la angustia, en el estrés, en la depresión, en la ansiedad? Clamar al Señor. No hay otra. Y mira, si quieres tú vaya por el camino largo, yo te quiero ahorrar todo lo que, a ver, todo, estos últimos 4 años, desde el 2020 que vengo estudiando la palabra. Entonces te quiero ahorrar todo lo que a mí me tocó pasar y simplemente estoy en un punto de mi vida donde digo, wow, todo lo que yo me perdí del Señor. ¿Cómo hubiera querido conocerle desde hace años? Seguro tendría más ventajas ahorita. Pero, pues, este es mi proceso. Así me tocó pasarlo. Pero quiero darte a ti estas pautas que ahora yo tengo en mi vida y que se resumen en busca a Cristo. Yo tuve que leer libros de autoestima, tuve que leer libros de Pilar Sordo, tuve que leer libros de Piense y Hágase Rico, tuve que leer libros de cómo influenciar en sus amigos, en varios libros que leí, la verdad, ya ni recuerdo los nombres, Aptitud Mental Positiva, que son muy buenos libros. Pero sabes, ahora que los conozco y conozco la Biblia, me doy cuenta que todos esos escritores, consciente e inconscientemente, estaban inspirados en la Biblia. Hasta hay frases de la Biblia que ellos cogen para sus libros. Pero claro, lo ponen a su modo. Porque obviamente, ¿no? Muchos de esos escritores no revelan sus fuentes de inspiración. Pero todos ellos, cuando tú te das cuenta, están inspirados en Dios, están inspirados en la Biblia. Un libro siempre va a abrir tu mente, siempre te va a capacitar. Pero la Biblia no solo te abre la mente y te capacita, la Biblia transforma tu vida. La Biblia cambia tu pensamiento, la Biblia cambia tu sentir. Porque la Biblia no solo es un libro de hechos maravillosos que pasaron desde la creación del universo, sino que la Biblia es un libro vivo, es un libro que tiene un poder que tú no vas a entender, no terminamos nunca de entenderlo, porque es el poder del Espíritu Santo, porque es un poder espiritual. Y nosotros no podemos ver lo espiritual, pero sí podemos sentirlo. Sí podemos cerrar los ojos y podemos sentir la presencia de ese Espíritu Santo. Así que este es un libro muy especial, a diferencia de todos los libros que tú vas a poder leer en toda tu vida. Este libro es como que tú lo abres y tiene una chispa viva. Y esa chispa viva es la chispa del Espíritu Santo. Así que mi recomendación, en base a estos últimos 4 años caminando de la mano del Señor, es que conozcas a Cristo y conozcas esta palabra, que la guardes, que la atesores en tu corazón, que la refresques día a día en tu mente, que te la repitas en cuanto venga un pensamiento de tristeza, estrés, ansiedad,
un pensamiento negativo, un pensamiento incluso que tú puedes decir, ¿qué son estas ideas tan bárbaras, estas ideas tan tontas, estas ideas tan estúpidas que invaden mi mente? Yo no quiero, pero esas ideas vienen a mi mente. Es que el adversario anda como león rugiente tratando de manipular tu mente, tus ideas. Él está viendo cómo actuar en tu vida para hacerte caer. Porque él quiere llevarse a todos. Él quiere llevarse a todos a perdición y sabe que le queda poco tiempo. Sabe que el Cordero de Dios viene pronto, que ya no falta mucho. Has visto las noticias seguramente, has visto cómo está Israel, cómo está Irán, cómo sigue avanzando la guerra con Rusia, con Ucrania. Has visto seguramente a diario las noticias. Entonces, ¿qué hacer cuando me viene toda esa angustia, esa ansiedad? Busca al Señor, clama al Señor, alza tus ojos al cielo y busca la presencia del Señor. Dobla tus rodillas antes de dormir, antes de salir de casa. Estás en medio del trabajo y estás agobiado, angustiado, métete al baño, pon un papelito ahí, acomódate y dobla tus rodillas. Y para aquel que pone que le da risa lo que estamos hablando, de lo que te pierdes, de lo que te pierdes, que es lo que yo digo, ahora yo digo de lo que yo me perdí, de lo que yo no conocía, pero hoy que lo conozco, yo le pido a Dios que me ayude a estar siempre cerca de Él, porque no soy perfecta, no puedo decir nunca me voy a apartar, pero debo esforzarme por permanecer siempre cerca del Señor. Mira, quiero compartir contigo, amén, vamos a orar por alguien que viaja, dice, en su carro. Ya, quiero compartir contigo este pasaje bíblico, está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 12, versículos del 22 al 31. Es un pasaje que yo siempre lo recomiendo a mis amigos, a mis familiares y a alguien que me dice, hermana, estoy pasando un momento de angustia. Lo recomiendo mucho porque cuando yo pasaba uno al inicio, porque siempre vamos a pasar momentos de angustia, pero cuando al inicio yo pasaba momentos tan agobiantes en mi vida, oraba mucho al Señor, ayunaba, y un día, orando de madrugada, el Señor me dio esta palabra. Y desde que lo leí, esa palabra trajo calma a mi vida, trajo consuelo, trajo reposo. Y después de leer este pasaje bíblico, seguí orando. Y automáticamente en mí se activó una calma, una paz, una tranquilidad. Sobre todo una paz que yo misma decía, ¿qué es esta sensación que yo tengo, esta paz que yo tengo? No la entiendo porque simplemente yo estaba tan inquieta, adentro tan revolucionada y simplemente leí un pasaje bíblico y ahora tengo paz. ¿Cómo es esto posible? Bueno, cuando lees la Biblia es posible, porque en cada renglón, en cada línea que tú lees de la Biblia, cada línea tiene un mensaje para ti, tiene un propósito de Dios para ti. Entonces, ¿vale la pena leer la Biblia? Por supuesto, mil veces, cien mil veces te puedo decir que sí vale la pena. Entonces este pasaje dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Señor, que tu espada del Espíritu Santo atraviese cada corazón, que atraviese, Señor, cada alma hasta llegar a lo más profundo de su interior y que sea tu palabra hablando a los corazones presentes y que sea tu palabra consolando a todo aquel
que está angustiado, que está oprimido en su pecho, Señor. Mujeres que están oprimidas, que se sienten angustiadas, desesperadas, que sienten dolores de cabeza, que sienten como vértigos porque ya no saben qué hacer con sus problemas. Aquellos varones, Señor, que en esta noche que quizá nos están viendo, aquellos varones que ahora mismo se encuentran con los bolsillos vacíos y que son padres, son cabeza de hogar y no saben cómo van a afrontar el día de mañana, Señor. Que estas horas, Padre, tú le des reposo y descanso a sus almas para que a su vez, Señor, ellos al escuchar esta palabra, sea tu palabra hablándoles a su corazón, hablándoles quizás después al momento de dormir en sueños, en visiones, Señor. Activa en ellos, Señor, las ganas, los deseos de salir adelante a pesar de la adversidad, de la carencia, a pesar de la dificultad, Señor. Sé tú capacitando a cada hija, a cada hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mira esa palabra, dice así: el afán y la ansiedad. Verso 22 al 31 del capítulo 12 del libro de Lucas. Así dice la palabra, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dijo luego a sus discípulos: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestirás? No te afanes por, dice, no te afanes por vuestra vida, ni qué vas a comer, no te afanes por tu cuerpo, ni tampoco por lo que has de vestir. Porque la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Mucha gente preocupada por lo que va a comer, pero mientras tengas vida, hay esperanza. Mucha gente por el vestido que se van a poner, por el traje que se van a poner, mientras tengas tu cuerpo en esta tierra con vida, dale gracias al Señor. 24. Considera, dice Cristo, considera los cuervos que ni siembran, ni siegan, que ni la despensa tienen, ni el granero, y Dios los alimenta. Dice el Señor, mira los cuervos, ellos no hacen nada, ellos no siembran, ellos no cosechan, ellos no tienen despensa, no tienen reserva, no tienen granero, no tienen nada. Pero míralos, Dios los alimenta. Y hoy el Padre te quiere decir, tranquilo, tranquilo, yo soy tu Padre, yo conozco tus necesidades. Mira los cuervos. No tienen absolutamente nada y ellos están confiados en mí porque son mi creación y saben que yo los alimentaré. Verso 25. Pero antes de eso dice, ¿no valen vosotros mucho más que las aves? Si los cuervos no se preocupan por nada porque saben que tienen un padre, un creador, dice el Señor, ¿acaso ustedes no valen más que esas aves para mí? Tú eres más valioso que un ave del campo, dice el Señor. ¿Por qué te pones ansioso? ¿Por qué te agobias? Verso 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? A veces nos agobiamos tanto. Nos afanamos. No dormimos. Nos da estrés. Nos enfermamos por no dormir. Porque el no dormir trae enfermedades. Afecta tu sistema nervioso. Y dice el Señor, ¿acaso por afanarte, por preocuparte, acaso con ese afán y esa preocupación vas a aumentar algunos centímetros de estatura? No, ¿verdad? Verso 26. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué afanas por lo demás? O sea, si algo tan simple como aumentar algunos centímetros, tú no puedes, ¿por qué te afanas por otras cosas? ¿Por qué te agobias? 27. Considera los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan,
Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Mira los lirios, mira las flores, los lirios. Mira la vestidura de las plantas, de estas flores, de los lirios. Mira aquellos lirios. Son estos lirios que estas flores no trabajan, no hilan, no hacen nada. Simplemente son lirios. Solamente están luciendo su hermosura. Pero ellos, dice la palabra, ni Salomón, con todo su dinero, con toda su fortuna, ni Salomón pudo vestirse con esa hermosura de los lirios. O sea, mira que acá nos dice algo tan importante. Nos dice, mira esas flores, esos lirios. No trabajan, no hilan, no hacen nada. Pero mira su vestidura. Esos lirios confían en mí. Porque ni Salomón, teniendo todo lo que tenía, toda la fortuna y toda la sabiduría, ni con todo eso, jamás se igualó a la hermosura de los lirios. Esto ahorita me hace pensar. A veces podemos decir, no, es que no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo fortuna. Perdón, no tengo fortuna. Y mira que aquella persona lo tiene todo. A veces hay personas que tienen una tremenda casa, tienen la refrigeradora que muchas mujeres sueñan de repente. Esa refrigeradora que bota cubitos de hielo, la que tiene dos puertas así con sistema automático, ¿no? Porque las mamás, las que somos mamás, andamos soñando con todas las, con tener la cocina equipada. Entonces, hay gente que teniendo todas esas cosas no es feliz. A veces ni con todo el dinero ni con todo el confort que puedan tener las personas logran tener paz y tranquilidad. Entonces acá Dios, Cristo le dice, ¿por qué se afanan? Le dice a los discípulos y a la gente a la que le predicaba, ¿por qué se afanan? Miren los lirios, no trabajan, no hilan. Y ni siquiera Salomón, con toda la sabiduría y fortuna que él tenía, no podía lucir como los lirios. O sea que el dinero no lo es todo tampoco, hermanos. Dice 28. Y si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, el Señor dice, si así yo he visto a los lirios, a las aves del campo, y sobre todo dice a los lirios, a la hierba, que hoy está en el campo, pero que mañana será cortada y echada al horno. ¿Cuánto más ustedes, que son mi creación? ¿Cuánto más ustedes? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se ponen ansiosos, inquietos? Si cuánto más ustedes son valiosos para mí, dice el Señor. Hombres de poca fe, además, dice. Verso 29. Vosotros, pues, no os preocupéis. No te preocupes, dice el Señor. Vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que has de vestir, ni por lo que has de beber, ni estés en ansiosa inquietud. Pues vosotros, dice el Señor, ustedes, ¿por qué están preocupados? Ustedes no se preocupan por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir. No estén en ansiosa inquietud, dice el Señor. Porque todas esas cosas busca la gente del mundo. Todas esas cosas anda la gente que no me conoce, anda así, agobiada, ansiosa, estresada. Toda esa gente que no me conoce, la gente del mundo. Pero usted, dice el Señor, más ustedes, tienen un padre. Pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Mas busca el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Y aquí quiero hacer bastante hincapié. Porque dice,
Vosotros pues, sobre todo del 29 al 31 quiero hacer hincapié. Vosotros pues, no os preocupéis. Dice, vosotros no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir. No anden preocupados por eso. Porque tampoco anden con esa inquietud, con esa ansiedad. Porque esas cosas son para la gente que está en el mundo, los que no saben nada de mí, ellos andan así. Y yo sé, vuestro Padre, dice la Escritura, vuestro Padre sabe que tienen necesidades de esas cosas. Pero pongan en primer lugar el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. La escritura es aquí se entiende sola. Si tú ya conoces a Cristo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, que el Señor está contigo. Pero no te agobies, no te pongas tenso, no te estreses, no te llenes de ansiedad, porque esa ansiedad te puede hasta matar. El estrés te enferma. ¿Cuánta gente por el estrés maquinando enfermedades en su mente y terminan enfermando su cuerpo y lo peor, enfermando su alma? Que se sienten prisioneros, que andan constantemente en ansiedad. Dice la palabra eso, déjenlo para la gente del mundo, porque vuestro Padre conoce tu necesidad. Sabe lo que tú necesitas, sabe lo que te hace falta. Él sabe. Y ahora me acabo de acordar, deleítate en Jehová, dice un proverbios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahí en tu necesidad, deleítate en el Señor. Sigue buscándolo. Sigue buscándolo. Porque en tu necesidad, tú tienes que seguir gozándote en el Señor, porque tu recompensa viene, aunque tú no lo veas. Aunque la gente te diga, mira cómo estás, ¿dónde está tu Dios? Dios sabe en qué momento te toca. Él no te va a dar antes ni después, Él te va a dar en el momento preciso. Y quizás aún no llega tu momento. O quizás tienes que madurar para que llegue ese momento. Claro, porque a veces quizás te hace falta un carro, un celular, una laptop. Quizás te hace falta algo y Dios todavía no te lo ha dado. Te estás esforzando y no llega. Todo se te cierra, se te trunca. Ponte a pensar, ¿estarás preparado para lo que el Señor tiene para ti? Para esa bendición que tiene el Señor reservada para ti. ¿Estarás preparado? No vaya a ser que cuando llegue esa bendición, en lugar de acercarte más a Dios, te termine apartando. Porque mucha gente, en cuanto recibe la bendición, se olvida de quién lo bendijo, se olvida de su Creador, se olvida de su Padre, y más bien retroceden o buscan otras cosas, pero dejan de buscar a Dios. Por esa razón o motivo, a veces el Señor también se abstiene de darte una bendición porque sabe que esa bendición te va a alejar de la presencia del Señor. Entonces quiero recordarte, vosotros, tú que conoces al Señor, no te afanes, no te angusties por lo que has de comer, por lo que has de beber, por lo que te has de vestir. Eso déjalo para la gente del mundo que no conoce al Señor. Tú que conoces al Señor no puedes estar con estrés, con tensión, con ansiedad. No. Tú tienes que estar en victoria y tienes que saber que esta situación que estás pasando es una prueba que el Señor ha puesto a tu vida para que tú seas fortalecido.
porque las pruebas son desiertos que nos tocan atravesar. Y los desiertos son para enamorarnos más del Señor. Porque en medio del desierto, cuando todos te dejen, cuando nadie te tienda la mano, en el desierto, cuando tú piensas que te vas a morir ahogado porque no hay agua y el desierto está tan sofocante, no hay pan y el desierto está tan desolado que tú dices, ¿y ahora cómo comeré? En medio de ese desierto, el Señor se va a encontrar contigo, te va a traer a su presencia y te va a volver a enamorar. Y tú volverás nuevamente a ver la gracia y la misericordia de el Señor. Así que en esta noche te quiero decir, no te afanes, no te llenes de ansiedad, no te llenes de estrés. Eso es para la gente que no conoce al Señor. Pero tú que tienes un padre, recuerda que tu padre conoce todas tus necesidades. Y en su tiempo, no en el tuyo, en el tiempo de él te dará lo que a ti te corresponde. Lo que tú has peleado, lo que tú has luchado, lo que tú con mucho esfuerzo estás buscando conseguir, el Padre te lo dará. Solo tienes que ser paciente y seguir persistente, seguir valiente, seguir esforzado. Dios es puro amor, sus promesas son buenas y su misericordia es para todos sus hijos. Amén. Dios es un Dios bueno, lento para la ira. Es lento. Sí se molesta, se enoja, pero es lento para la ira. Él es un Dios lleno de misericordia. Y su misericordia se renueva en cada mañana. Bien, mis amados, yo los tengo que dejar. Ha sido una noche para mí preciosa, en la que hemos podido compartir la palabra del Señor. Déjame un segundito ver a mi bebé, que todo esté en orden aquí. No escucho bulla y yo creo que sigue durmiendo, pero igual voy a darle una chequeadita. Sí, está bien, mi bebé. No sé qué horas serán, pero... ¡Wow! 10:30. Bueno, es que... no sé si seguirá conectada mi hermana que tenía 5 meses de embarazo. Giselle Rosas. No sé si seguirás conectada, Giselle. Pero si no estás conectada, de pronto, porque cuando estás embarazadita, a veces nos cansamos. Bueno, mi bebé tiene 4 meses, ustedes saben, ¿no? Pero durante el embarazo, sobre todo en los primeros meses, entre el primero y tercer mes, tienes mucho cansancio, tienes sueño. Bueno, a veces hay mujeres embarazadas que tienen todo su embarazo, están cansadas, que están, pues, muy agotadas. Karina dice, ora por mi familia. Vamos a orar, nos vamos a ir orando, claro que sí. Así que a mi hermanita que está embarazada, cuídese mucho, ore todos los días, porque el adversario, el enemigo, no quiere ver niños, no quiere ver mujeres embarazadas, no quiere ver familias, no quiere ver matrimonios. El adversario viene para destruir, para matar, porque él es homicida desde el principio, el adversario Satanás, que el Señor reprenda. Entonces, una mujer embarazada tiene que orar todos los días por su barriguita, todos los días, para que el Señor proteja su barriguita. El Señor tenga cuidado de ti todos los días, de tu vientre y del fruto que hay en tu vientre. Dice, herencia de Jehová son nuestros hijos y cosa de estima el fruto de tu vientre. Así que lo que tú portas en tu vientre es muy preciado para nuestro Señor. Bien, Ashley me dice 11:28, eso es en Bolivia, en Argentina, en Chile, ¿desde dónde nos escribes, Ashley Gamino? Que es una hora más.
Adam Smith, wow, ¿qué tal nombre? Saludos. Bueno, vamos a estar orando por las familias también. Bien, les agradezco mucho que se hayan conectado y si hay algún pedido más de oración, ahí los estoy leyendo. Por acá mi amiga Giselle Rosas nos dijo, ora por mi embarazo. Ciertamente ya les decía de que las mujeres embarazadas son las que más deben orar porque sí, hay mucho ataque espiritual para las mujeres embarazadas. Luis Díaz pide por la salud de Edgar. En Argentina son las 12 y 30. Atlanta, ga, ¿cómo es eso? Atlanta, ga. Ga es el grito de guerra de Faraón Love Shady, algo así es. Oración por Katiana Rodríguez. Roy Willy. Orar sin cesar, claro que sí, oremos sin cesar. Orar por las familias. Bien, están pidiendo mucha oración por las familias. Y vamos entonces a orar por las familias y por las mujeres que están embarazadas también. Y por la salud de alguien que tenía problemas en los ganglios. Roxana Santiesteban, ora por mi hijita, por los niños, por los ancianos, sí. Para que no endurezca el corazón, sí. Últimamente el corazón, lo comentábamos al inicio de la transmisión, ¿no? El corazón de las personas ha endurecido mucho al punto de que no hay compasión con niños, con ancianos y con mujeres embarazadas. Oración por la vida espiritual. Bien. Por los enfermos del hospital. Perfecto. Vamos a orar entonces. Oh. Disponga su corazón en este momento. Disponga su corazón. Si quiere, respire para liberarse y para que en esa respiración, dice que cuando nosotros respiramos, estamos pronunciando el nombre de Yahweh. Haga ese ejercicio. Hacemos. O sea, pronunciamos el nombre de Yahweh, que es el nombre de Dios. Solo que nosotros en las traducciones de la Biblia al español, pues lo traducen como Yahvé, como Jehová, algunos como Jehová. Pero el nombre del Creador es YHWH. A ver si lo tengo por acá. Hey, bye. ¿Cómo es? En hebreo. Vamos a buscarlo por aquí al toque. Acá lo debo tener. Ese es el nombre de nuestro Señor. YHWH. Hey. A ver, creo que no. YHWH. Ya me olvidé cómo se pronunciaba en hebreo. Hey, but hey. Hugh, hey, but hey, ¿no? Hugh, hey, but hey. A ver, si alguien me dice en hebreo cómo era. Hugh, hey, but hey. No sé si ahí dice. No, está en inglés. Bueno, ese es el nombre de nuestro Dios. Yahweh. En español lo decimos Yahweh. Pero como les decía, las traducciones del español lo ponen como Jehová, lo ponen como Yahvé, ya para que tengamos presente.
Lo vamos a dejar ahí para tenerlo presente. Bien, entonces le decía que en la respiración nosotros pronunciamos ese nombre. Bueno, es un hermoso misterio. Entonces nos vamos orando al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta noche en la que hemos podido compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ves con una infinita misericordia, Señor. A pesar que no lo merecemos, Señor, porque te fallamos, Señor, porque faltamos, Señor, a tu palabra, porque caemos en tentaciones, Señor, y nos equivocamos día a día y en muchos momentos del día. Pero, Padre, aún así tú eres misericordioso. Aún así, Padre, tú nos abrazas, nos perdonas. Y nosotros en esta noche, Señor, te pedimos perdón por todas las cosas que a veces hacemos y ofenden tu corazón, Señor. Ayúdenos, Padre, a conducirnos a través de tu Santo Espíritu, Señor, a la voluntad perfecta de tu corazón. Señor, que se hagan tus planes. Ya no queremos hacer nuestro plan, queremos hacer tus planes, Señor, que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Señor, estas horas te pido por aquellas personas que guardan en su corazón ansiedad, que guardan en su corazón estrés, que guardan en su corazón temor, angustia, Señor, te pido por aquellas personas. Dale, Señor, calma, tranquilidad. Dale, Señor, el aliento para que ellos puedan respirar tranquilos en esta noche. Y tal como dice tu palabra, en paz me acostaré. Asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sabemos que solo en tu presencia maravillosa, solo contigo podemos estar confiados. Solo contigo podemos tener la felicidad completa en nuestro corazón, porque solo tú, Padre Celestial, eres quien completa nuestros corazones, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo nos visite a estas horas, a nuestras habitaciones. Que tu Espíritu Santo ingrese con poder a estas horas a nuestras habitaciones, quizás a las personas que están en su sala, quizás a las personas que están en algún medio de transporte regresando a casa y viendo este video, Señor, conectados. Padre, que tu Espíritu Santo se glorifique con poder en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Incluso, Señor, de los que no están presentes y estamos pidiendo por la salud de esas personas, Señor, glorifícate, Padre. Sea usted, Señor, amado Padre, poniendo en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, porque sabemos que la voluntad del Padre es perfecta, es buena y es agradable. Señor, te pedimos estas horas por las familias, Padre amado. Mira las familias peruanas, Señor. Te pedimos para que sea usted, Señor, uniendo a cada familia, uniendo cada matrimonio, uniendo a parejas, Señor, convirtiéndolas en relaciones inquebrantables por el poder de Jesucristo. Restaurando y sanando relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, Señor. Haz, Padre amado, que las familias vuelvan a florecer, Señor, que vuelvan a sonreír, que vuelvan, Señor, a esa unidad, incluso a esa unidad de cuando éramos pequeños, porque cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, cómo gozábamos de estar en familia, cómo disfrutábamos de estar con papá, con mamá. De esa misma manera, Señor, fortalece los hogares. Quizás muchos de ellos, ahora ya adultos, convertidos en padres de familia, dales, Señor, esa calma, esa paz, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, para que a su vez ellos, llenos de este amor, puedan darle ese amor mismo a sus hijos y a sus parejas, Señor. No permitas que ningún hogar se destruya, Señor. No permitas que ninguna familia, Señor, se separe. Más bien, únelas, Señor, en tu santo amor. Y que toda lengua, Señor, que toda lengua confiese que tú eres el Señor, que tú eres el único Dios,
que tú eres el nombre sobre todo nombre, y a ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea todo el honor, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos por todas las personas que están hospitalizadas, Señor. Todas aquellas personas que están quizás padeciendo alguna enfermedad, algún cáncer terminal, Señor. Sea usted, Padre amado, esperanza en sus vidas. Sea usted, Señor, glorificándose en la vida de cada persona hospitalizada, en cada pabellón, Señor. Te pido en estas horas, Señor, por aquellos niños que están en el pabellón de niños quemados, Señor, aquellas personas que han sufrido accidentes, incendios, Señor. Que tu Espíritu Santo a estas horas los visite, vaya hasta esa cama de hospital y toque el corazón de aquellos que quizás están en angustia, en estrés, en ansiedad, que estén pasando alguna enfermedad, Señor. Ayúdalos, Padre. Tú eres el médico por excelencia. Señor, aquella persona que quizás está postrada en la cama de su casa por algún problema de riñones, por algún problema, Señor, de dolores articulares, musculares, Señor. Sea tu mano bendita, poderosa, ingresando a sus habitaciones, llegando hasta sus camas, ungiendo a cada persona con aceite de tu Espíritu Santo, Señor. Ungiendo sus piernas, sus rodillas, sus pies, sus espaldas, Señor, sus muñecas. Y que tu Espíritu Santo ingrese a la vida de estas personas, Señor. Ingresa, Señor, a nuestras vidas, a nuestros cuerpos. Sana cada hueso, cada coyuntura, cada nervio, cada articulación, Señor. Cada tejido de nuestro cuerpo, sánalo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos también por los niños, Señor, por los niños de nuestro país y del mundo, Señor, protégelos porque sabemos que el adversario viene y quiere atentar contra los niños, Señor. Pero sabemos que tú eres más grande y más poderoso. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Protege a nuestros hijos, Padre amado. Cubrimos a estas horas a nuestros hijos con la sangre preciosa del Cordero, la sangre preciosa de Jesús. Y que el adversario no tiene parte ni suerte, Señor. Ponemos en tus manos la vida de nuestras familias, Señor. Que sea a estas horas ingresando tu Santo Espíritu, cubriendo con tu sangre preciosa cada marco de nuestras casas, de nuestras puertas, como en el tiempo del Éxodo, Señor, como en el tiempo de Moisés, cuando tu Espíritu Santo, cuando tu sangre, la sangre del Cordero sacrificada fue puesta en los marcos, en los dinteles de cada puerta, de cada familia, Señor. Y nos protegió del ángel de la muerte, Señor. Protege cada familia, Señor, conectada a estas horas. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, también te pedimos por las mujeres embarazadas, Señor. Por aquellas mujeres que están llevando un fruto en sus vientres, Señor, porque tú así lo has permitido. Sea usted, Señor, fortaleciendo cada vientre, fortaleciendo cada embrión, cada feto, Señor, cada criatura en sus vientres, fortalécelo, Padre amado. Fortalece también aquellas mujeres que están pasando a estas horas, Señor, momentos difíciles por su separación, por divorcios, Señor, por quebrantamiento de hogares, Señor, que sea tu mano poderosa, tu voluntad, volviendo a unir, Señor, aquellos hogares que necesitan ser unidos, pero también, Señor, dándole la paz, la tranquilidad a aquellas mujeres que quizás han venido siendo maltratadas física o psicológicamente, Señor. No permitas, Padre, que ellas pierdan la ilusión, Señor. Sé tú su esperanza, visítalas a estas horas para que ellas recobren su sonrisa y para que sepan que nadie más las ama como tú. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. En el nombre precioso de Jesús, que sea el Señor visitándote a estas horas, ingresando a tu casa, a tu habitación, abrazando a tus hijos, abrazando, Señor, tu matrimonio. Que sea el Señor abriendo las ventanas del cielo para derramar bendiciones a tu hogar, para que sea el Señor dando la provisión a tu mesa,
para que sea el Señor llenando tu despensa, para que sea el Señor llenando tu refrigeradora. Tú no sabes ahorita cómo, pero el Señor sí sabe la manera de cómo va a bendecirte. Tú sigue trabajando, tú sigue adelante, tú sigue valiente, no temas ni desmayes, porque dice el Señor, entonces Él va delante de ti. Dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen. Así que no tengas miedo, solo tienes que ser obediente al Señor, obediente a su palabra. Solamente tienes que disponer en tu corazón, Señor, este es mi corazón. Es todo lo que tengo para ofrecerte. Ingresa a mi corazón, saca de raíz todo lo que debes sacar. Todo lo que me aparta de tu presencia, sácalo, Señor, y échalo fuera en el nombre de Jesús. Y quiero en mi corazón nuevas ilusiones, nuevas esperanzas. Quiero nuevas estrategias en mi mente, Señor, para seguir adelante. Y yo sé, Padre, que tú eres un Dios creativo, eres un Dios de misericordias, de milagros, eres un Dios de sabiduría. Proporciona sabiduría a mi mente, Señor, para yo tener ideas, para yo tener pensamientos de bien y para tener ideas de progreso y de triunfo, Señor. Y yo sé que en el nombre de Jesucristo hay poder, hay victoria, Señor, sin igual. Victoria y poder que no se parece en nada ni nadie en el mundo, porque tú eres más poderoso que cualquiera, Señor. Y si tú estás conmigo, ¿quién está en contra de mí? Cristo vive, nos dicen, gloria al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. A ver, nos vamos cantando. Ah, esta que a mí me encanta. Me encanta este, es un cover. Lo debes conocer. A ver, un ojito a la Rebeca. Sigue bien dormida la Rebeca. Santo, santo, santo es el Señor. Qué hermoso. Sabes que acabo de escribir una canción que el coro dice así. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, mi Dios, mi creador. Por eso yo te canto con todo el corazón, a ti sea la gloria, Rey de reyes, mi Salvador. Santo, 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 santo es el Señor. Ya les voy a compartir, es una nueva alabanza que ahora mismo acabo de escribir. Compartí la letra el otro día, anótenla. De aquí ya les voy a compartir la melodía para que la aprendan, para que cuando salga la canción ustedes digan, ya me la aprendí ya. Ah, visite nuestro canal de YouTube, Katijara Música Cristiana, que ya mañana debemos estar publicando una nueva alabanza. Ya, entonces, hola Jackie Lébano, te quiero compartir esta alabanza que a mí me encanta. Dice así, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine
esa es una de mis alabanzas favoritas. Yo siento que el Señor Jesucristo llegó a mi vida en un día muy especial, cuando yo no lo esperaba, yo no lo buscaba. Yo no lo buscaba, pero Él sí me buscaba a mí. Y es ahí donde me sorprende su misericordia y su amor. Y es ahí donde yo me sorprendo de que el Señor no quiere que nadie se pierda. Y yo sé que por ahí alguien me escribió, ay, seguro, ¿quién te influenció? Los que conocen al Señor hoy en día saben que a veces no eres tú quien lo está buscando. No, ni siquiera quizás alguien te predicó específicamente, pero quizás nadie te predicó, pero quizás, no sé si te pasó lo mismo que a mí me pasó. Yo estaba en mi sala y de pronto en mi sala llegó la presencia del Espíritu Santo a mi vida en ese momento y me habló de su palabra. Y en ese momento preciso yo no lo sabía, yo no sabía que era el Espíritu Santo visitándome. Pero simplemente ahora sí me doy cuenta porque analizo mi historia con el Señor y digo, wow, qué maravilloso. Cómo el Señor es un Dios tan personal que Él sabe cómo confrontarte, Él sabe cómo visitarte, Él sabe cómo buscarte y también Él sabe cómo esperarte. Claro, porque hay gente que quizás le predican y no quiere abrirle la puerta de su corazón al Señor. Pero mira, cuando tú te opones a eso, y si Dios tiene un propósito contigo, Dios te va a traer a su presencia, a las buenas o a las malas. Entonces, te va a tocar pasar, ya que no quisiste a las buenas, te va a tocar pasar una serie de inclemencias, una serie de cosas, dificultades, adversidades y pruebas en tu salud, en tu finanza, en tu familia. A tal punto que va a llegar un momento donde tú vas a decir, ¿qué está pasando? Dios, ayúdame. Ahí te vas a acordar de Dios. Porque aunque tú, perdón, digas que no crees en Dios, dice la palabra que todos tenemos la ley del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿No me crees? Abre tu Biblia. Jeremías 31:33, Jeremías 31:33, dice el Señor, y pondré mi palabra en tu mente y la escribiré en tu corazón. Así que por más que tú quieras negarte a que el Señor no existe, a que no quieres nada con el Señor, va a llegar un momento en que tú lo vas a necesitar porque Él ya está adherido en ti, Él está en tu mente y en tu corazón. Te lo repito, Él está en tu mente y en tu corazón. Y te lo voy a leer textualmente para que veas que lo que te estoy diciendo es cierto. Me voy a Jeremías 31:33. Dice así. Pero este es el pacto. Este es el pacto de aquellos días, dice Jehová el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Te estás negando la presencia de Dios en tu vida tú mismo. Y como tú no quieres aceptar al Señor, pero el Señor sí quiere algo contigo. Él te va a traer a las buenas o a las malas. Y cuando lleguen esos malos momentos y cuando nadie te ayude, cuando todos te cierren la puerta y cuando sientas de repente que te estás ahogando o quemando, cuando sientas que ya no hay esperanza de vida para ti, ahí en tu debilidad, tu boca va a clamar porque tu espíritu va a necesitar la presencia de Dios. Y vas a decir, Señor, ¿dónde estás? Vas a decir, Dios, si existes, hazte presente. Porque estoy en mis últimos minutos de vida. Ya no hay esperanza para mí. Y ahí vas a clamar al Señor. Y ahí vas a conocer al Dios del que te estoy hablando. Pero vas a tener que pasar por el valle de sombras. Ahora, ya te dije que quiero ahorrarte el camino, ¿cierto? Porque todo esto que te estoy hablando a mí me ha costado aprenderlo
4 años de mi vida. Pero seguramente seguiré aprendiendo muchas cosas más, porque lo poco que he podido aprender hasta la fecha me ha costado 4 años desde que empecé a conocer al Señor. Entonces te estoy dando, mejor dicho, el masticadito de que busques al Señor ahorita. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento en que tú vas a buscar al Señor, vas a querer buscarlo y ya no va a ser posible. Porque a cambio encontrarás solo falsos profetas, solo gente que predicará fábulas, historias de acuerdo a la maldad de su corazón. Y eso escrito está también. Se vienen tiempos donde se van a acabar los predicadores. Ya no habrá quien te predique la palabra de Dios. Querrás saber de Dios, pero ya no habrá nadie que te predique conforme a la sana doctrina, conforme a la verdad de la Escritura. Es más, van a desaparecer las Biblias, van a desaparecer las iglesias, no tendrás las de sana doctrina. Solo habrá iglesias donde te puedan decir lo que ellos quieran. Gloria al Señor. Dios es nuestro alfarero. Necesito oración. Ya, antes de irnos, porque yo sé que hay personas que están ingresando recién. Hace rato tenemos 290 y ahorita estamos 318 conectados. Los que ingresaron recién. Usted no necesita de nadie más que del Señor. O sea, no creas que porque yo soy una persona que está orando y buscando al Señor, usted necesita de mí. No, no, no. Usted necesita únicamente del Señor. Las personas como yo, siervos del Señor, lo único que somos es instrumentos, vías, canales que el Señor utiliza. Pero la gloria es de Él y la honra es para Él. Lo pongo más claro, simplemente soy un parlante. Soy un simple parlante. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, es lo que el Señor dice en su palabra. Así que si usted quiere oración, usted lo puede hacer sola, solo, desde la comodidad de su hogar, su oficina, su centro de trabajo, en la calle, en el baño, donde usted esté, usted puede orar al Señor. ¿Cuáles son los requisitos para orar al Señor? Punto número uno. Un corazón humilde que reconoce que usted necesita al Señor en su vida. Corazón contrito y humillado a la presencia de Dios. Dos. Dice el Señor que todo lo que pidas en su nombre al Padre, el Padre te lo va a conceder. Es decir, cuando usted ore, tiene que decir, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mi trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mis finanzas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mi salud. Padre, en el nombre de Jesús, pongo la vida de mis hijos en tus manos. ¿Ok? Entonces, recapitulamos. Punto número uno, un corazón contrito y humillado. Vaya usted humildemente, póngase de rodillas en donde esté y pídale al Señor en el nombre de Jesús. Tercero, cuando ya va a cerrar su oración, todo esto te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Esos son los tres pasos. Ahora, el secreto para que la oración sea buena y escuchada por el Señor, usted tiene que ponerse a cuentas. Porque usted no puede ir a la presencia del Señor si está peleado con su esposa, si está peleado con sus hijos, si está peleado con su vecino, si está peleado con la gente de su trabajo. Vaya y pídale perdón a aquella gente que usted ofendió.
Entonces ahí dice el Señor, ven a mi presencia. Porque si no, su oración no va a ser escuchada. No va a llegar al tercer cielo donde está el Señor, el trono celestial. Entonces primero póngase a cuenta con su hermano, con su hermana, con aquella persona que ofendió. Póngase a cuenta. No, pero yo no tengo la culpa, ella tiene la culpa. Sí, pero usted es la que quiere, usted es la que quiere y está buscando presencia de Dios en su vida. Y usted es la que está conociendo al Señor. Y la otra persona de repente no quiere nada con el Señor. Así que aunque usted no tenga la culpa, sino la otra persona, vaya usted y pídale perdón. Ya está. Lo único que va a obtener cuando haga eso es bendición. No le va a pasar nada más que eso, bendición. Otra cosa, usted tiene que renunciar a todo aquello que le quiera robar el primer lugar de su corazón, porque el primer lugar en su corazón siempre tiene que ser Cristo. Cristo tiene que estar en primer lugar en su vida. Si usted tiene en primer lugar a su esposo antes que a Cristo, está mal. Usted está idolatrando a su esposo. Si usted tiene en primer lugar a sus hijos antes que a Cristo, usted está idolatrando a sus hijos, porque usted está diciendo, no, mis hijos son lo más importante, mis hijos, mis hijos. Nuestros hijos son importantes, sí. Mi matrimonio es importante, mi esposo es importante, sí. Pero en primer lugar es Cristo. Porque si usted no tiene a Cristo en primer lugar en su vida, ¿quién va a ver por sus hijos? ¿Quién va a ver por su esposo? ¿Quién va a ver por su matrimonio? Pero si usted tiene por encima de Cristo su matrimonio o sus hijos, cuando algo le pase a sus hijos, ¿quién le va a ayudar con sus hijos? ¿Algo le pasa a su esposo? ¿Quién le va a ayudar con su esposo? Por eso usted tiene que tener en primer lugar a Cristo. Él el primer lugar en su vida. Primero Él. Y luego viene su familia. Gloria al Señor. Así que para las personas que me preguntaban por oración, porque acababan de ingresar, ya saben. Requisito. Saque de su corazón todo aquello que ocupe primer lugar. El primer lugar tiene que ser Cristo. Y después, su familia, usted, su trabajo, todo lo que viene. Pero Cristo tiene que ser el primer lugar en su vida. Segundo, le decía, tiene que ir con un corazón humillado a la presencia de Dios. Un corazón humillado es aquel corazón que sabe que es simplemente un siervo para el Señor. Un corazón humillado es aquel que reconoce el poder y la magnificencia de Cristo. El poderío de Cristo. ¿Correcto? Y segundo, todo lo que pidas, pídelo en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús. Y cuando cierre su oración, diga, todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Un ejemplo. Voy a pedir oración por mis hijas. Padre, en el nombre precioso de Jesús, previamente a lo que decía, previamente no estoy peleada con mi marido, no estoy peleada con ningún integrante de mi familia, ni con mis vecinos, ni con ningún hermano de la congregación. No estoy peleada con nadie, no tengo problema con nadie. Correcto. Entonces, quiere decir que yo estoy a cuentas conmigo, con la gente de mi alrededor. Entonces, puedo ir a la presencia del Señor. Y entonces ahí oro. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te pido en esta noche por la vida de mis hijas. Lo pongo en tus manos. Sea usted, Señor, conduciendo el camino de ellas. En el nombre precioso de Jesús, a Él sea toda la gloria, si quiere agréguele, amén y amén. Esa es la manera como usted tiene que orar por su familia, por su trabajo, por su salud o por algún ser querido. ¿Correcto? Así que eso sería todo por hoy. Se despertó Rebequita, la estoy escuchando. Cuídense mucho, Dios les bendiga, buenas noches, Dios les acompañe. Salmos 4:8. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Amén, aleluya, gloria al Señor. Ay, mi querido Pompín, te quiero mucho también. Dios te bendiga, Pompín. Mira que entré por ti, sobre todo, Pompín. Besos.